un establecimiento que va a realizar el próximo martes 20 de septiembre su 32º remate anual, Angus y Hereford. Un trabajo que han realizado por años, pero que integra además el mejoramiento genético permanente con aval y con respaldo, con datos, con información. Aquí hay más detalles. Creció Los Cerritos, estamos hablando hace 15 años, que no tenía Aberdeen Angus hace 15 años, y creció también Wallace a la par de Los Cerritos. Fue como una especie de algo, digamos así, virtuoso, de algo que generó, bueno, en el caso de Gustavo y mío, de generar un cierto acuerdo tácito, porque fue todo tácito. Él es el generador y el de la idea de raíces, y de acercar a los criadores a poder vender un vientre bueno, a vender un remate de invernada con hacienda buena, a vender en invierno haciendas buenas también. Así que bueno, para nosotros, ya te digo, un gran orgullo, una alegría enorme poder estar a la par de Los Cerritos, de Gustavo, y bueno, y seguiremos si Dios quiere. Hablaste de integración, raíces ganaderas lo es una avanzada, es un hecho sobresaliente que tiene el vínculo directo de los propios compradores con aquellos que son la fuente genética y el servicio que prestan ustedes. Bueno, nosotros, viste que las casas de remate somos prestadores de servicio en forma natural, nos sale en forma espontánea, se podría decir. Y lo que nos viene bien a veces cuando tenés ciertas reglas, ciertas condiciones, que nos tenemos que atender a esas reglas, a esas condiciones, para tratar de colaborar, en este caso con Gustavo y todo lo que está alrededor de él. El caso de Miguel Ferragina también, que colabora, en el caso de todas las cabañas que Gustavo también nos ha acercado. Y bueno, estamos para trabajar, Antonio, eso es lo nuestro. Somos trabajadores y en ese aspecto tratamos de cumplir con lo nuestro, ¿no? Y hablando de salud, hablando de encuentro y de trabajo compartido, ustedes tienen además una incidencia directa en toda la comunidad. En el caso particular tuyo también con Azul, estás integrando la directiva de la sociedad rural local. Sí, pero bueno, es como volvemos a lo mismo, es un estilo de vida y creo que nos tenemos que, cada uno en lo suyo tiene que integrarse, tiene que involucrarse en cada una de las cositas para sumar un grano de arena, y si así sirve y se da de esa manera, qué mejor. Tenemos que hacer mucho por nuestra sociedad, que está tan castigada y tan complicada, y bueno, tratando de dejarlo mejor para las camadas que vienen, ¿no? Martillo en mano, el martes 20, allí en la ruta 226, kilómetro 227. Si Dios quiere, como todos los años. Ahí los esperamos el martes, antes del mediodía, seguramente nos van a atender bien. Creo que hay que llevarse la comida, porque no te dan de comer, me parece que este año la cosa viene brava. Pero no, el servicio es extraordinario. Vas a ver lo que es, Antonio, No creo que en ningún lugar te vayan a atender mejor que en Los Cerritos. Igual que en Los Cerritos sí, pero es tal cenit, ¿viste? Mejor es imposible, es todo atención, todo servicio. Siempre está Eduardo de Tandil con gustos y sabores. Es toda una maravilla. Así que bueno, ahí nos encontraremos. Entonces, el martes 20 de septiembre a las 12 en punto, Los Cerritos convoca para una venta excepcional. Sí, esperemos que así sea, un nuevo encuentro para nosotros y la importancia de jugar de local ahí en el campo, con amigos que nos acompañan, como La Guagua, como Don José de Mamoliti, tres amigos de la zona de Huanguelén, que la verdad que más decir que gratificante de poder contar con la amistad de ellos y que nos puedan dar parte de su producción para poder mostrarla. La verdad que es una alegría poder desarrollar esto y esperar a todos los amigos, clientes que creen en este proyecto y bueno, de la mejor manera. Así que los esperamos a todos el próximo martes 20. Cabaña Los Cerritos y su 32ª edición de venta de reproductores Angus y Hereford. Martes 20 de septiembre, ruta 226, kilómetro 227, muy cerquita de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Buena genética para productores exigentes que insisten con la buena innovación y los resultados.
Hasta la próxima.